El presidente Gustavo Petro nuevamente cuestionó las marchas a las que asistieron más de 50.000 personas en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla. ¡Soy opositor! ¡Soy opositor! Solo en Medellín, cerca de 35.000 personas se citaron para expresar su inconformidad con la actual administración. Estamos marchando en familia para asentar nuestra voz de protesta por las medidas del gobierno. No estamos de acuerdo con las reformas ni cómo se ha manejado todo el tema del presupuesto ni nada. Aunque hubo una alta participación, para el mandatario, al encuentro acudieron personas privilegiadas y hasta le reclamó a los medios de comunicación respetar el derecho a la verdad, en un hecho que él no consideró multitudinario, por lo que alegó hubo una exageración en el cubrimiento periodístico. Tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país, está bien. Siempre habrá fuerzas que saliendo de los privilegios no quieren perderlos. Lo cierto es que a pesar de las críticas, desde la oposición, la senadora Paloma Valencia anunció nuevas movilizaciones y retó al presidente Petro a asistir y verificar él mismo la realidad.